resultar un tanto extraño, por lo menos al inicio, pensar que un cementerio sea considerado un destino turístico por excelencia. Sin embargo, y si alguna vez tiene la oportunidad de visitar la ciudad de Edimburgo, descubrirá que este tema es muy normal y, por supuesto, muy bien aprovechado. En este fascinante lugar los podré encontrar en medio de la urbe, entre los monumentos, llenos de gente cuando sale el sol, a modo de parques y con muchas historias escondidas tras sus nichos, panteones y estelas funerarias. Fue bautizada como Calton Hill y hace tiempo, mucho antes de que allí se instalara un observatorio astronómico y otros monumentos, se creía que esta colina estaba maldita y conectaba con el otro mundo. En este lugar se juzgó, torturó y ejecutó a decenas de mujeres que erróneamente habían sido etiquetadas como sirvientas del demonio, por utilizar recursos naturales todavía no explorados por la ciencia, para sanar enfermedades o para otro tipo de propósitos. De nada sirvió la iglesia que se instaló en aquella época. Peor aún que fuera el sitio escogido para construir el camposanto de la ciudad. El elemento que más llama la atención al entrar al cementerio de Old Calton es un obelisco de casi 30 metros de altura. Se alzó en honor a 5 activistas políticos liberales del siglo XVIII que se sublevaron en contra del gobierno y fueron desterrados para siempre. Años más tarde, cuando las ideas en Edimburgo cambiaron, se permitió levantar este monumento para que actuara como faro de almas, es decir, para que sus espíritus lo pudieran ver y regresar a su patria. También existe una estatua de Abraham Lincoln que sirve de guía para todos los soldados escoceses que murieron durante la Guerra de Secesión en Norteamérica. Hoy en día podemos ver la mitad de lo que antiguamente fue, ya que tuvieron que dividirlo en 2 partes al construir la carretera de Waterloo Place. Exhumaron cientos de cadáveres que se encontraban a su paso y los enterraron en todos los espacios libres que aún quedaban, incluyendo los senderos y pasillos. El problema apareció con las primeras lluvias. La tierra empezó a bajar y junto a ella los restos de huesos que arrastraba a su paso. Así que para evitar que esto vuelva a suceder, se colocaron mallas en el suelo, que se dejan ver en ciertas partes del camino. Las personas que conocen esta historia miran fijamente el terreno, para no tropezar con algún cadáver. En aquella época, y debido al uso de utensilios de cocina de cobre, la catalepsia era una dolencia muy extendida. Este trastorno del sistema nervioso se caracteriza por la pérdida momentánea de la movilidad y de la sensibilidad del cuerpo, y se confundía muchas veces con la muerte. Cuando movieron los cuerpos por el tema de la construcción del camino, se determinó que el 40% de los ataúdes tenían marcas de arañazos en su interior. Uno de los que se supone fue enterrado vivo fue el pintor David Allan. De hecho, se considera que su última obra está colocada directamente tras su lápida. Allí se puede ver una sombra con apariencia de una cara en pleno grito de angustia y que apareció de la nada. Ante tales evidencias, las autoridades recomendaban a los familiares de los fallecidos colocar una campana al lado de la tumba. Esta debía estar sujeta a una cuerda atada a la mano del muerto, que la haría sonar en el caso de despertar, y así, literalmente, ser salvado por la campana. En pleno corazón de la ciudad antigua, muy cerca del Royal Mile, tras una siniestra reja metálica, al otro lado de la carretera desde donde la siempre vigilante figura de un perro observa el tránsito de la ciudad, nos encontramos con Greyfriars, posiblemente uno de los camposantos más encantados de toda Europa. Es muy conocido por la historia de Skye Terrier Bobby, un can que no se separó jamás de la tumba de su dueño. En 1858, John Gray, su amo, murió de tuberculosis, dejando a su perro de 2 años desamparado, pues en aquella época, como método para recaudar impuestos, cada persona debía pagar por su mascota una tasa al gobierno, como una especie de licencia. Ocurrió que la conmovedora historia de este fiel animal conmovió incluso al alcalde, quien se ofreció a pagar este impuesto por Bobby hasta el día en que éste falleciera. Cuando esto sucedió, 14 años después, William Brodie le había dedicado una estatua frente al cementerio en el que había muerto su dueño, y en el que él mismo sería enterrado.
Grey Phrase no pretende intimidar, pero lo consigue sutilmente por medio de la autosugestión. Pocos lugares en el mundo son capaces de transmitir sentimientos de terror como Edimburgo lo hace. Bulliciosa de día, enigmática y fría de noche, la capital escocesa se ha forjado al abrigo de un sinfín de leyendas, historias y conjuros que laten en las sombras, aguardando a ser contadas una y otra vez. Relatos de brujería y fenómenos paranormales que confluyen en una de las ciudades más hechizadas del mundo.